El Pono tiene una deuda permanente de gratitud hacia el pueblo. Hacia fines de la década de los 30, había una gran efervescencia cultural y se funda en 1937 Teatro del Pueblo, dirigido por Manuel Domínguez Santamaría. A partir del año 40 tuvimos una actividad muy grande eh, teatralmente, eh, con, siempre en teatros alquilados. Alquilábamos el Teatro Artiga sobre todo el, el Urquiza, el Teatro del Sodre, y no teníamos, no teníamos sala. Crimen en la Catedral. Se había ensayado ocho meses y se hicieron tres funciones en el sodre. Entonces el, el esfuerzo era tan desmedido frente al resultado, la imposibilidad de crear siquiera algo parecido a un público. En la isla de los niños, dirigidos por Atahualpa del Chopo, ensayaban dos o tres meses cada espectáculo y posteriormente lo representaban en distintos lugares, podía ser el sodre, el solís. Como también en los teatros de barrio y en algunas escuelas del interior del país. Hay un pedazo del galpón que proviene de la isla de los niños, uh -huh. que era un grupo de teatro infantil que tenía Atahualpa que yo lo vi yendo desde la escuela, a verlo. Los niños que trabajaban con él en la isla, entre los que estaban ñata Ferrer, Reidó, Rodríguez, David Nierenberg, ya eran grandes y querían hacer. Dejar de ser la isla de los niños para que pasara a ser la isla. En una reposición de Mirandolina eh, hicimos un ensayo general hasta las 5 de la mañana, más o menos, porque Atahualpa era muy exigente, tenía que salir todo impecable, pagaba horas extras a los técnicos y bueno, cada uno se fue para su casa. A mediodía lo llaman a Atahualpa diciendo que cerraban el sodre porque estaba en malas condiciones cuando nosotros habíamos estado haciendo el ensayo general hasta las 5 de la mañana. Estaba todo, ya habíamos pagado todo. Nos quedamos con los programas, bueno, con todo pronto, y ahí nos entró la desesperación. Nos juntamos en una mesa de un bar y dijimos, no, tenemos que alquilar algo para hacer una sala, no podemos estar dependiendo del sodre, del solís, tenemos que hacer un teatro nosotros. Entonces Del Chopo en un momento junto con Domínguez Santamaría, que dirigía Teatro del Pueblo, eh, se puso de acuerdo para ver si se podía definir algún espacio que sirviera para, para sala de espectáculos de estos grupos y no depender de los teatros eh, comerciales que como te dije estaban abriendo o dándote la sala una vez por año y, y en las condiciones más incómodas. El Teatro del Pueblo y la Isla se juntó en 19 a fines del 48 juntos para hacer una sala teatral y encontramos un galpón ya de la empresa Sunino un galpón de desperdicio de materiales fuera de uso que estaba en Mercedes y Carlos Rollo. Pero ¿qué pasaba? No nos alcanzaba el dinero para el alquiler. Teatro del Pueblo tenía que salir del Ateneo. Le propusimos a Teatro del Pueblo este, juntarnos y pagar a medias el alquiler. El 2 de septiembre de 1949 se reunieron eh, los integrantes de la isla y de Teatro del Pueblo en la barraca de su nino para dar comienzo a un sueño, la construcción de una sala teatral. Esa fecha, 2 de septiembre de 1949, los dos grupos reunidos para sacar adelante el galpón, es una de las conmociones mayores de mi vida porque era, había que ser muy soñador para pensar que en aquello que estábamos eh, viendo se pudiera llevar adelante una sala de teatro. Este grupo que se unió, es decir, el Grupo de Teatro del Pueblo con la isla, ya partió de un punto de vista distinto. Es decir, no vamos a contratar a nadie. La sala la vamos a construir los propios actores, los propios integrantes. Lo primero que había que hacer era hacer finanzas, salir a obtener los recursos para comprar los materiales y levantar el teatro. Blas Braidó organizaba brigadas los domingos de mañana, los sábados de tarde. Y visitar a todos los vecinos del barrio pidiendo su contribución. El pueblo fue algo impresionante. Las rifas que hicimos, siempre al lado nuestro, este no sé, no, no existe. El dueño del galpón no hay nadie. El pueblo es el dueño del galpón. Era un desafío a todos los niveles. Había que transformarse de un día para otro en albañil, carpintero, electricista, para poder hacer con, con cierta o concretar la posibilidad de que aquello fuera una sala de teatro. Y al teatro se, se convertía en una especie de apostolado físico en el cual uno estaba construyendo el propio teatro que iba a utilizar, donde conocía cada trozo de madera del escenario, cada clavo, todo. Soy uno de los que construyó la famosa viga ¿eh? que hubo que hacer para que todo no se viniera abajo. La viga es un símbolo. La viga es más allá de, la, de lo real de la viga. Es el símbolo del galpón de una construcción colectiva, porque nos costó juntar la plata para hacer la viga, hacer la viga, quedarse sin dormir, sobre todo los varones, las mujeres, se llevábamos más y nos quedábamos ahí. Yo qué sé. Éramos muchachitos. Eh, el, creo que uno de los más viejos era yo, que tenía 25 años. Teníamos eh, presente lo que dice Walt Whitman, que era el poeta de nosotros, aquel que camina una sola legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Eh, éramos unos románticos, está bien, y, y quizás ingenuos, pero amábamos profundamente la democracia, eh, la libre expresión. Y la cultura comenzaron a reunirse los integrantes de la isla y del teatro del pueblo para ver de qué manera, con qué pautas, iban a utilizar los dos grupos la nueva sala. Con el dar del tiempo. La isla tuvo un primer, un primer contratiempo, incidente interno, que fue que presidió de los servicios de su director, de Atahualpa del Chopo. Más que nada los servicios de la esposa de Atahualpa, de Ofelia Laveira, pero Atahualpa también se fue y quedó sin director. Durante un tiempo trajo a Taco Reta, pero Taco recibió la alca para irse a Italia a trabajar con Streller y no quedó allí. Por otro lado, nosotros, los de Teatro del Pueblo, seguíamos todavía con... Manuel Domínguez Santa María, pero se produjo un incidente que yo no me atrevo a definir, no me atrevo a decir exactamente lo que fue, aunque lo viví, porque fue objeto de asambleas continuas durante mucho tiempo y en, y en todo momento. Nunca olvido que el día de, de Maracaná yo fui al Galpón a tener una, una asamblea respecto a Teatro del Pueblo, ya había terminado el partido, eso sí. Y entonces, con los conflictos que había en el Galpón, o en, es, en eso que todavía no se llamaba el Galpón, entre la isla y Teatro del Pueblo, yo tenía grandes amigos en los dos bandos, no tenía ninguna gana de, de decidirme por unos o por otros, y fui a trabajar a Cruz de Teatro. La gente que tenía, digamos, que eran fundadores de Teatro del Pueblo y que tenías el título de Teatro del Pueblo, se fueron. Y los de la isla, lo mismo. Quedamos un grupo de Teatro del Pueblo y otro de la isla. Ya no era ni la isla ni Teatro del Pueblo. Por lo tanto, creo que Fulibe, creo que Fulibe, el que puso el nombre del galpón, no sé bien, no lo no, no, no puedo asegurar, se fusionó y le pusimos el galpón. El galpón era un nombre común. ¿A dónde va a ser el galpón? Pero era meramente por nombrar el lugar. Ahora, de repente adquirió la mayúscula y se transformó en el nombre del teatro y en el nombre del elenco. Y así fue como empezamos esa temporada que comenzó en el año 51 con solo 10 u 11 funciones de una obra de Bernard Shaw que se llama Héroes. Y bueno, de este Héroes fue fantástico, tuvimos un, un éxito impresionante de, de, de crítica y de... Y bueno, para nosotros fue el momento, momento culminante porque... Fue el momento de la realización, del... nació el niño, de una vez nació, fue el nacimiento, el nacimiento verdadero, lo otro era, era un proyecto, fue fantástico. Nosotros fuimos teatro independiente eh, con todas las cosas del teatro independiente argentino que, que fundó Leonidas Barleta y Roberto Ar y, y, y representábamos las obras que ellos representaban y que el teatro experimental de Chile que fue posterior a nosotros, que es un, un movimiento que hay que estudiarlo mucho también con grandes actores y directores del teatro chileno. El ejemplo de Chile era más decisivo porque era... Era a otro nivel, era, era un teatro muy serio, muy, muy profesional. El Teatro de Lituch, del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Y allí, sin embargo, ellos fueron muy influyentes para el Galpón, porque en un verano, uno de los actores del Galpón viajó a Chile y se encontró con una obra que lo deslumbró y la trajo para el Galpón de inmediato. Se llamaba Montserrat. Y entonces, con la obra en la mano, había que salir a buscar un director, porque habíamos decidido llamar directores de fuera que nos dieran una mayor madurez a los espectáculos. Y así fue como surgió el hombre de Atahualpa del Chopo, que se había alejado hacía tres o cuatro años, estaba alejado de, del galpón y del teatro en general. Así que yo fui uno de los que fueron a la casa de Atahualpa, que vivía ahí en Paisandú, esquina Olimar, y entonces eh, le llevamos la pieza. Y Atahualpa se vio halagado, creo, con la posibilidad de volver al Galpón y leyó la pieza, pero como Atahualpa era un hombre sumamente inteligente y muy certero en sus juicios sobre el teatro, no aceptó hacer la pieza. Y tenía toda la razón, porque la pieza estaba llena de efectismos y de facilidades. Ahí yo creo que empieza la primera etapa de madurez del Galpón que se consolida y se afirma al año siguiente, cuando otra vez viene una pieza que ya ha hecho el Ituch, que se llamaba así en la tierra como en el cielo. Esta vez Atahualpa sí acepta dirigirla. Una pieza estupenda de un autor austríaco, Hochbelder, que trata sobre los jesuitas y, y su actividad en, la, en, las, en el Paraguay, lo que ahora es Paraguay. Y entonces esa pieza también se convirtió en un éxito enorme y ya. El galpón era visto de otra manera, era respetado artísticamente y respetado también, diríamos desde un punto de vista ideológico y político. En 1956 se produce el estreno de Las Tres Hermanas. Se invita a una actriz chilena, Bélgica Castro, para interpretar el papel de Maya. Posteriormente, cuando esta actriz tuvo que retornar a Chile, ese papel fue cubierto por la actriz Ducha Feir. Este espectáculo fue dirigido por Atahualpa y el Chiopo. Me acuerdo de Taco Larreta venir a felicitar a Atahualpa y decirle, me acuerdo lo que le dijo, ¿no? Hoy estuvimos espiando. La casa de las tres hermanas, ¿no? con esa metáfora de la cerradura, ¿no? Este, fue, digamos, donde Atahualpa sacó a relucir toda su capacidad de convencer al actor. Y Atahualpa me invitó un día, un sábado, a que fuera yo solo, y Bélgica, la, la chilena, a ensayar. Y para mí todo se disipó, todas las dudas. Acahualpa no me hizo un análisis del personaje, sino que empezó a explicarme cómo tomaba el té, cómo agarraba el vaso del té, y cómo le ponía el azúcar y cómo se servía el vodka. Entonces fue un trabajo muy completo desde un punto de vista de análisis de texto y desde un punto de vista de manejo. Del, del psicologismo, ¿verdad? Este, y fue además el recibir a Chejo eh, por primera vez en, en términos grandes, ¿no? en términos de gran obra. A una de las funciones vino Pablo Neruda. Bueno, Neruda se sentó en la platea y vio los cuatro actos de, de las tres semanas y bueno, fue a saludarlo que para nosotros era realmente algo muy impresionante, ¿no? Poeta tan enorme como Neruda. Yo creo que fue uno de los espectáculos históricos del Galpón, de, de la época, digamos de la época del Chopo, que junto con los espectáculos brechtianos darían una especie de paradigma de lo que fue la excelencia del Galpón en ese entonces. En 1957 se va a producir el estreno de la ópera de dos centavos dirigida por Atahualpa de Chopo. Esta obra de Bertolt Brecht, que se representa en el Uruguay por primera vez. Fue un gran acontecimiento. Fue una revolución, un punto que hay que marcar no solo dentro del galpón, sino dentro del teatro uruguayo. El estreno de la ópera de dos centavos fue el descubrimiento de un autor fantástico del cual se harían después no solo en el galpón, sino en otro lado muchísimas obras, sino el descubrimiento de un estilo que nos expresaba como si hubiéramos estado buscando siempre eso. Y, y no lo habíamos encontrado. Bertolt Brecht era el gran autor teatral eh, europeo, era un revolucionario, había hecho la, las grandes obras y Atahualpa fue el primero que estrena Bertolt Brecht en América Latina, en castellano, la primera vez. Ese autor nos daba un teatro político, un teatro humanista, social y con toda con todo el adorno, digamos, de todos los otros elementos del teatro, con el entretenimiento, con las canciones, con la forma que se rompía, que no había, no había continuidad, no había comienzo, crecimiento y final, sino que había sucesión de escenas, eh, los actores cantaban, hablaban, el canto era hablado y el, el habla era... Can... Es decir, era, para nosotros fue un, una absoluta... Conmoción en todo sentido. Ya él se estaba transformando en un ícono, digamos, de los movimientos eh, culturales que, que de alguna forma querían que el teatro tuviera que ver, entrara en la lid política, este, no para, ser, no para ser un teatro político, sino la, la ambición que nos sonaba, que tenía Brecht, era de abrirnos los ojos, que, que tuviéramos ojos nuevos. Este, desde el arte, que, que empezáramos a sacarnos telarañas y a extrañarnos. En ese momento, ya la gente eh, montevideana tenía el teatro como un sitio de referencia directa. El público de teatro, no solamente del Galpón, sino de todo el teatro independiente que se estaba creando en ese momento, háblese de Club de Teatro, en el 57 se creó Teatro Circular este, y tantos otros, eh, iban encontrando su repertorio, porque una de las cosas difíciles fue ubicar cuál era el repertorio. Nosotros teníamos escrito en el papel que nuestro repertorio tenía que ser nacional y popular fundamentalmente y el galpón entonces se planteó hacer un repertorio de cierta vigencia política incluso si era posible eso por un lado con el teatro internacional pero por otro lado en grupos de estudio que habíamos formado dentro del galpón se pensó empezó también a subrayar una línea doble que era lo nacional y popular y ahí este entre Hugo Bolón eh, este, Mauricio Rosenkoff, Amado Canobra, Esperanza, empezaron a escribir pero a un ritmo muy de estrenar y muy frenético, eh, es decir, estaba el elenco respaldando aquello. Y en esa línea se hizo un espectáculo experimental en los sindicatos que se llamó Los de Afuera, que había sido escrito por un autor que era cobrador del agua, Atahualpa. Lo conocía porque él iba a cobrar el agua y un día le dejó una obra de teatro que había escrito manuscritas. Pero de ahí salió un espectáculo como los de afuera. De ahí salió espectáculo como eh, El Herrero y el Diablo, que tomaba lo gauchesco de otra manera. De ahí salió el enorme esfuerzo que fue montar Juan Moreira. Y pienso que no hay antagonismo este, en, en hacer un Arthur Miller o en hacer un autor nacional, si la preocupación de la institución apunta este, a transmitir de alguna manera algo que quede en el corazón o en el pensamiento de la gente eh, una vez que caiga el telón y se enciendan las luces de sala. La búsqueda de un teatro popular, el Galpón, en 1957 estrena Juan Moreira, eh, dirigido por Atahualpa y Enciopo, y este espectáculo tuvo una particularidad porque se hizo en lugares no convencionales, fuera de la sala. Se representó por primera vez en el Country Club de Atlántida y posteriormente en Montevideo se presentó en la Plaza del Entrevero y en la cancha de fútbol de Club Liverpool. Está puesta en escena de Atahualpa. Eh, contaba con una caballada este, que entraba por, por los pastos del, del country club y se hizo al aire libre. Eh, no sé, realmente el resultado era muy interesante porque además eh, los que relataban el, el, la historia, que es muy breve como, como obra teatral, el relato lo hacían dos payadores, con lo cual la obra tenía un carácter brechtiano ya, este, no recuerdo si anticipándonos o siguiendo algo de lo que ya habíamos experimentado con Bertol Brecht. Tenía una, una gran resonancia y se llenaba los estadios de fútbol viendo al galpón haciendo Juan Moreira. Y cuando yo que hacía don Francisco tenía que matar a, a Braidó, matar lo que es colorado <laughs> o matar lo que es blanco. Y ahí salió con Braidó haciendo de Juan Moreira y en San José Este eh, sí. se cayó el caballo, seguro. El, digamos, el club hípico que había ido fue en el Parque Rodó, en Los Petisos. Y entonces, este, y la tribuna comentaba, y dieron a Juan Moreira, y dieron a Juan Moreira. Es decir, se daba una simbiosis entre el actor, que no lo conocían pero Juan Moreira, era mucho más popular. Los públicos se expresaban y aplaudían y se motivaban bastante distinto a lo, a lo que hacía el espectador permanente de teatro en las propias salas de, de la capital, claro. Ese cuento del gaucho perseguido, que muchos podían pensar que era algo periclitado, superado, no, 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 tocaba ciertas fibras del público, y más en el interior, que realmente nos demostró que ahí había un camino. Bien importante, pero que nunca más continuamos. Lo que sí sentimos con Juan Moreira fue que fue un esfuerzo un poquito uh, en lo espectacular, pero que esa propia espectacularidad, de la amplitud de la propuesta, el hecho de los caballos, el hecho de las canchas de fútbol, le quitaba capacidad de entrar en el alma de, lo, de, los, de los personajes de Empugna, ¿no? Este, en la desesperación, en las angustias, este, que, que daba como una cosa en cierto modo eh, mostrada, eh, representada, pero no vivida. ¿no? Y bueno, esa fue una experiencia que después se truncó. Eh, no supimos seguirla y después seguimos en, 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 la, en nuestras salas. De un lado, por suerte, este, sí tuvimos un, el galpón, una gran actividad con los títeres. Los títeres sí, siempre permanentemente, y hasta hoy sigue recorriendo escuelas. Nosotros recorríamos este, tablados, íbamos a todos lados los títeres del Teatro El Galpón, y nosotros, después de muchos años, integramos nada menos que a Rosita Bafico, que era una gran maestra de títeres, y al doctor Miguel Cherro, que ya era doctor y que es uno de los mejores titiriteros uruguayos. 1960 se desarrolla en el Teatro Victoria un festival internacional al cual vienen muchos elencos argentinos. Pero el Galpón estrena en esa oportunidad un espectáculo que fue El Gran Tuleque de Mauricio Orsenkov. De pronto golpean en la puerta intempestivamente, a dos y media de la mañana, imagínate vos. Y ahí me levanto y ¿quién vive? Y, entonces. <laughs> Y nosotros que vamos tirando, dijeron del otro lado, y era el gallego Vila, el derby, que era del barrio, y, este, y Hugo Ulibe, para decirme este, que la asamblea había aprobado la obra, una obra que no estaba escrita, y que tenía 15 días para hacerla Lo saqué de la cama, y empezamos a tomar mate y a hablar de un espectáculo de burga. Y a él inmediatamente eh, enchufó de una manera extraordinaria. Y ahí salió todo, el título, el gratuleque, el nombre de la murga, los laborantes de la draga, etcétera, etcétera. Lo único es que él no se animaba en ese entonces a escribir las letras de la murga. Me llamaron del galpón y me dijeron: tenemos una señora muy linda, un muchacho nuevo, que se desarrolla este, a propósito de un murguista, la, con la murga en escena, y este no escribe versos. No le escribí los títulos, estaba aburrido escribir versos porque hacía un programa. Que se llamaba La Cachada Deportiva. Y después de los partidos, hacía las, con las canciones conocidas parodias a propósito de los partidos de fútbol. Así que dije que sí le escribí los versos a, a Mauricio sin conocerlo. Era una función de una murga que se transformaba en flashes para contar la historia de los protagonistas de la obra. Era una historia de amor, este, la del Tuleque con sus parejeros, Agucho. Y esa misma murga se iba transformando este, en un acto político, en un, eh, en un noviazgo en el patio de un conventillo, y se desarrollaba, y entonces era la actuación de la murga. La obra comenzaba con una lamparita amarilla en el escenario, sin más, como en los tablados cuando quedan ya vacíos, este, y de pronto arrancaban el hall. Del, te, ...del galpón viejo a la murga con el... ...y, aquí, y entonces la gente se encendía... ¿viste? ...no las luces, se encendía la gente. Era una murga... ...arriba de un escenario... ...fue la primera vez que el carnaval... ...entró al teatro y ahí se desataron... Unas, uh, unos fervores de barriales. Y trabajamos en los tablados también. Íbamos a los teatros de verano como si estuviéramos en el Teatro Municipal de, del Parque Rodó, que ahí todavía no, no existía, si no hubiéramos ido a, a tocar y a cantar allí. Y yo era, era el, el, el Pepino, era el, el director, el, el, el Tulé que era Braidó. Este estreno provocó el enojo y la irritabilidad no solamente de toda la prensa, sino de muchísimo público, porque no se podía soportar o no se podía entender que sobre un escenario de teatro hubiera una murga. Cuando la murga irrumpió por el la parte de atrás del teatro con su sonido típico un miembro de la comisión de, de teatros municipales cuyo nombre omito se paró indignado y se fue yo no vengo al teatro a escuchar murga yo vengo al teatro con la mala suerte que salió por el mismo pasillo donde venía avanzando la murga tuvo grandes dificultades para para salir y entonces el espectáculo Ganó un Accessit como segundo mejor espectáculo del festival, el mejor espectáculo fue considerado o una cosa, un texto de Bernard Shaw, justamente. Ahí está siempre esa dicotomía entre Bernard Shaw, el autor importante e inglés, bueno irlandés, y un espectáculo de Murga, claro. La, hay una diferencia esencial. que hacíamos los que entrábamos como principiantes al galpón era ayudar a sacar clavos de, lo, de, la, de las maderas que sostenían las escenografías porque se desarmaban las escenografías y había que recuperar los clavos en lo posible sacarlos para usar la madera y golpear el clavo para enderezarlo Nelly goitiño siempre decía que un día le dijo a Braido mira Braido yo tengo plata para comprar clavos y dice Braido bueno dame la plata pero seguí enderezando clavos esa tarea era importante porque a uno lo ubicaba en su lugar. Uno se creía que ya estaba para todo, pero primero tenía que hacer eso. Me parece que una buena educación que aún hoy sería importante tener. ¿no? Aunque no, muchachos, ahora salen de escuelas con algún entrenamiento mayor. Cuando yo entré al Galpón, yo era el Benjamín. Aunque no lo parezca que había podido hacer pero yo tenía 13 años. Yo era un, un muchachito que entraba en la adolescencia. Quiere decir que mi vida, aparte del hecho de que terminaba el liceo y luego fui a preparatorio y luego fue al Instituto de Profesores Artigas, pero también se desarrollaba continuamente en el galpón como la madurez de una persona o la adquisición gradual de la madurez. Las amistades, los amores, todos de alguna manera giraron en torno a lo que era el galpón de aquel entonces. solamente éramos actores y empleados, también trabajábamos en los sindicatos, éramos gremialistas también, había una conciencia que, que tal vez la juventud de ahora, por suerte tal vez, bueno, sé, nosotros nos entregamos con alma y vida. No sé cómo hicimos para casarnos, para tener hijos, porque no, algún tiempito nos, nos hicimos, nos hacíamos, muchas veces recibiendo reproches de nosotros mismos, porque le estábamos haciendo perder tiempo a nuestras instituciones que creíamos que era eh, lo que iba a sostener la democracia y el país. Teníamos asambleas, asambleas muy serias, muy muy el estilo de la época aquella, un poco con cierta rigidez, porque no, no trabajar para el galpón o no dar, era como casi una cosa que no estaba bien vista. Una vez que eras integrante, era como una entrega, era una especie de, te voy a decir, como si fuéramos los mormones del teatro, una cosa así. Había otros grupos cuyo promedio de rendimiento, y hasta te diría cuyo brillo artístico, eran equivalentes. Pero el galpón, y el paso de los años lo demostró, tenía más disciplina, quizás más cohesión. Y yo siempre insisto, sobre todo ahora, en esta altura de mi vida, que en la tarea artística puede valer mucho la sensibilidad y mucho el entusiasmo. Pero no hay rasgo más provechoso que la continuidad. Los que estaban en la cosa, los que militaban en el Teatro Independiente, trabajaban ocho horas como ahora. Y después de eso, hacían la comida para pasar la noche, barrían el escenario, cosían la ropa y, y, y fabricaban la, los elementos eléctricos y, la, y las escenografías. Y, este, y era una. Una entrega a cambio de nada, de la satisfacción. Nosotros no es que santifiquemos la vida pero desde el teatro, pero la mostramos porque nos interesa la vida. Cuando estamos en contra de algo es porque sentimos que atenta contra la vida. Entendiendo por vida, bueno, un pasar por la tierra que, bueno, que, que tenga sentido. Este, es como que el arte busca darle sentido a las cosas sabiendo que nunca va a poder dárselo. Pero el intento de dárselo es lo que le da sentido. Este, lo que importa no son las respuestas, son las preguntas. Nosotros éramos gente que veníamos de una formación de lucha contra el fascismo, contra el nazismo estábamos influidos eh, por la Revolución Española del año 30 y luchadores todos desde acá a favor de los leales en la Segunda Guerra Mundial. Eh, éramos un movimiento de izquierda, pero no éramos todos comunistas, yo sí era comunista, no, no había comunistas en el, en el Teatro del Galpón.